Aumentó el boleto del subte desde hoy 3,50 pesos y además hubo algunos inconvenientes en las primeras horas de la mañana en la línea C de subterráneos. Estamos en vivo desde Constitución con Laura Mayocchi. Laura, a ver, contanos. Una mañana complicada, Patricia y Alejandro. Vamos a hablar con el delegado de la línea C, es la línea Constitución, la cabecera. Aquí estamos nosotros, la que une Plaza Constitución con Retiro. Bueno, Néstor Piris, le pregunto, ¿qué es lo que ocurrió? Las ventanillas están rotas, hubo realmente momentos de mucho nerviosismo, mucha tensión y, por supuesto, también algunos pasajeros que se quejaron por dos formaciones que no salieron. ¿Por qué problemas? Sí, ¿qué tal? Buenos días. El problema se empezó por el tema de que las señales no funcionaban. Al no funcionar las señales, las formaciones no pueden salir. Se quedó parada una formación en la vía 2, a mitad de pasillo, a mitad de andén, con los usuarios adentro. Estuvieron alrededor de entre 3 y 5 minutos ahí adentro. Cuando baja la gente, baja enojada, furiosa, no solo enojada también por el pésimo servicio, sino también por el incremento de la tarifa y, bueno, algunos bajaron insultando a los auxiliares que están en la línea de molinetes y algunos más enardecidos rompieron algunos vidrios de la formación que estaba en el andén número 1 y, como usted verá, los vidrios de la boletería, ¿no? Bueno, y además, ¿qué se les dijo? ¿De qué manera se solucionó el inconveniente? ¿Qué es lo que pasó? No, se retiró la formación que estaba en el andén número 1 porque no estaba en condiciones de salir y bueno, se clausuraron esas dos ventanillas, como usted verá, y bueno, se reanudó el servicio, ahora está con demora y esperemos que en el transcurrir del día se solucione este problemita de la demora, ¿no? Cuando hablamos de demora, ¿de cuántos minutos estamos hablando? Como usted verá, ahora estamos hablando de entre 5 o 6 minutos, ¿no? Es demasiado para la frecuencia que anda normalmente el servicio. En una jornada donde hoy comienza a regir el aumento tarifario, 3,50 pesos para subterráneos y 2,50 la tarifa social, ¿cómo es el humor del pasajero? ¿Cómo es el humor de la gente? Y caló hondo el aumento en el bolsillo del usuario que día a día usa este servicio y el servicio malo, un servicio pésimo, un servicio que hoy por hoy tiene su deficiencia, la gente viaja como ganado. La empresa Metrovías ha recibido en concepto de subsidio durante muchos años millones y millones de pesos y estas son las consecuencias. Mala señalización, las formaciones en pésimas condiciones. Yo le marco un ejemplo, es decir, en la línea C que va de Retiro a Constitución no hay un baño público para el usuario. Nosotros que estamos en la línea de molinetes lidiamos con el usuario que día a día o con las mujeres embarazadas que necesitan entrar a un baño para su necesidad, como cualquier ser humano. Y otro ejemplo que le marco, no hay rampa para personas con discapacidad en una estación Constitución cabecera donde día a día pasan alrededor de 300.000 personas por día, ¿no? Bueno, le agradezco mucho. La palabra entonces de Néstor Piris, Patricia y Alejandro, el delegado de la línea C, que tuvieron que vérselas con los pasajeros a partir de las 6:30 de la mañana. Recordemos, hoy comenzó a regir entonces el aumento tarifario, el aumento del boleto, las 6 líneas de subterráneos y también el premetro, recordemos. Así quedó esta boletería en las horas de la mañana, hace minutos nada más, cuando los pasajeros furiosos por lo que ocurría, no solamente por el aumento también de tarifas, sino por las demoras y estar el susto de estar encerrados en las formaciones porque no sabían qué era lo que ocurría. El problema fue de señalización y, bueno, vinieron hasta aquí, produjeron estos desmanes. Le pregunto, señor Buendía, ¿qué opina del aumento tarifario? Bueno, te puedo preguntar qué opinás del aumento. Bueno, un momento difícil, Juan. Chicos, ustedes saben que preguntarle a la gente en este momento es... Alejandro y Patricia, es complicado. Sí. Bien, sí, claro, vamos a hablar, sí. vamos a repetir. La gente viaja mal, Laura está apurada y además el aumento del día de hoy, mirá las colas, mirá lo que es el andén en Retiro para tomar a esta hora el subte C. Si te parece, vamos a volver. Mucho mal humor, ¿eh? Claro que sí. Sí, mucho mal humor. Laura, para saber dónde la gente tiene que tramitar la tarifa social, la gente que no puede pagar los 3,50 pesos, ¿cómo hace el trámite para poder pagar el pasaje en un valor menor? Claro que sí.